Bueno, buen día a totes y a todos Buenos días a todas y a todos. Eh, muchísimas gracias por estar aquí. Veo un montón de caras conocidas, algo que me hace especialmente feliz. Y veo también un montón de personas que no conozco y que me encantará conocer porque el hecho de que estéis hoy aquí supone que ya compartimos algo muy importante que es eh, una curiosidad y unas ganas de vivir que os hace madrugar incluso para venir aquí a escucharme. También es cierto a desayunar. Pero, pero para venir a escucharme, ¿no? Y eso me emociona mucho. Eh, quiero hoy saludar especialmente a unas personas que todavía no habían podido participar de una forma tan activa en los Creative Mornings eh, Valencia. Esta es la primera vez, coincidiendo con el tema Pioneer, que hemos querido que la charla sea pionera en sí misma y está siendo retransmitida a través de streaming, eh, a través de Internet, con el hashtag cm CMPioneer, también CM. Valencia, VLC y, por supuesto, hashtag Creative Mornings, si queréis uniros a la conversación en Internet. Agradezco a mis compañeros de vídeo que estén haciendo esto posible también. Eh, bueno, eh, cuando Xavi Barrachina me lanzó el guante para participar en esta charla, eh, por supuesto, lo cogí de inmediato y dije que sí. Tardé mm, horas escasamente en decirle que sí. A mí me encanta embarcarme en, en proyectos y en ideas nuevas. ¿no? Lo primero que hice, claro, fue decir, bueno, ¿y yo qué voy a decir sobre pioneros o pioneras? Entonces, para empezar, busqué en la RAE lo que dicen, cómo definen ellos a un pionero o una pionera, ¿no? Eso es el hashtag. La RAE dice que un pionero o una pionera es una persona que abre eh, nuevas actividades humanas, ¿no? Que explora nuevos caminos. Esto ya es la idea que yo tenía, pero además... Me apeteció seguir indagando en pioneros y pioneras que yo ya conocía. Leí muchísimas biografías de muchísimas personas distintas y os he traído eh, algunas de ellas que me parecen especialmente curiosas. ¿no? Son poquitas y son breves, pero yo creo que tienen, tienen interés. María Moliner, por ejemplo, pudo ser la primera mujer académica de la Real Academia Española, pero fue vetada por el hecho de ser mujer y porque la Real Academia no consideró que haber escrito ella sola un diccionario con 67.000 entradas y que a día de hoy sigue siendo uno de los referentes en la lengua española a nivel internacional, no consideró que eso fuera mérito suficiente y por lo tanto no la aceptó como académica. O el enorme Alexander Fleming que eh, descubrió la penicilina sencillamente entre la inmundicia de su laboratorio, cuando después de dos semanas de vacaciones llegó y en el laboratorio de microbiología se le había contaminado todo con hongos y se le había echado a perder todo el trabajo que tenía hecho. Pues él, en lugar de tirarlo todo a la basura, lo que hizo fue analizar cuál había sido el error y por qué aquel hongo le estaba matando las bacterias. De aquel hallazgo, de aquella necesidad de encontrar respuestas, encontró y descubrió la penicilina que salvó miles de vidas en el siglo siguiente. Por ejemplo, está Nina Simone, que para mí es una referente cultural indiscutible, una enorme compositora, pianista, cantante y, por supuesto, una enorme activista por los derechos de la comunidad negra y de los derechos de las personas eh, negras en Estados Unidos. O el también, por supuesto, enorme Galileo Galilei, que fue juzgado por la Santa Inquisición y se jugó incluso su vida por algo tan sencillo y tan complejo al mismo tiempo como descubrir la verdad y contarla, que fue que la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés, como la Iglesia se empeñaba en sostener. Viendo todo esto y dándome cuenta de que incluso aunque tú quieras ser pionera o pionero, no es tan sencillo porque es la historia y es la trayectoria quien te califica a ti como pionera o pionero, lo que pensé fue eh, no centrarme tanto en el concepto, sino en qué tenían en común esas personas. ¿no? Estas y muchísimas otras que estuve leyendo, por ejemplo Steve Jobs, que es otro gran pionero de la computación y de, de los negocios, sin ninguna duda. Entonces me di cuenta de que las pioneras y los pioneros tienen en común todo esto. Tienen curiosidad, tienen inconformismo, tienen, por supuesto, constancia. Muchos y muchas de ellos tienen vocación, también vocación social y vocación de servicio, tienen resiliencia, son perfectamente capaces de levantarse después de los golpes y por supuesto tienen creatividad. Y fue en este momento en el que entendí que un periodista y una periodista comparte todas estas cuestiones con un pionero o una pionera. Por supuesto, el periodista o la periodista en el que yo creo, el tipo de periodismo en el que yo creo. Eh, para mí ser periodista es una manera de estar en el mundo, es una manera de hacer y hacerse preguntas y sobre todo es una manera de responderlas, poniendo luz en rincones donde no la hay y haciendo quizá las preguntas clave que nadie ha hecho antes o que el sistema se ha esforzado para que nadie haga o nadie sea capaz de responder. Eso también ocurre. Bueno, mi trayectoria profesional en cierta manera también parte de esa exploración personal yo empecé escribiendo esto esto es el diseño de una planta depuradora de aguas residuales hay personas aquí que me conocieron en esa etapa y se están partiendo de risa porque saben que es cierto y he acabado escribiendo esto este es mi último artículo en cultura plaza sobre feminismo gitano entre este momento y este momento, vosotros os preguntaréis qué narices ha pasado, cómo esta chica ha dado este salto. Y yo este salto lo he hecho utilizando solo tres herramientas, que son la ilusión, el trabajo y la pasión. Y con esos tres ingredientes os puedo asegurar que muchas cosas buenas ocurren. No sé si os funcionarán, pero a mí sí me han funcionado y os quería contar por qué. Empecé escribiendo... Con unos 10 años todavía recuerdo el poema de Pájaros y Montañas que le leía a mi abuela y que puso una cara como diciendo esta niña, ¿de dónde ha salido? ¿De dónde la hemos sacado? Mi madre está ahí, o la mamá se está riendo porque se acuerda de ese momento. Eh... Y bueno, después mi vida continuó hacia las ciencias porque yo quería ser médico. Yo, por supuesto, quería ser médico, mi tía era médico, fue pionera en estudiar en mi familia, fue la primera mujer que estudió en mi familia. Entonces, yo quería parecerme a ella y quería ser médico. Y la medicina me sigue interesando, pero no era realmente mi camino, ¿no? Entonces, mientras mi camino formativo continuaba por el, el ámbito de las ciencias, yo mantenía una especie de doble vida ligada a la comunicación, a escribir, a leer, por supuesto, a criticarme y a cuestionármelo todo. Llegué a participar en concursos de debates, en concursos de verbos en el colegio y gané un concurso de, de, de conjugar verbos. Que tú dices, este tipo, esta niña, ¿qué, qué hace? Pues sí, eh, dirigí un programa de radio en una radio comunitaria, eh, organizaba charlas, eh, en fin, eh, organicé mil historias mientras mi camino científico formativo continuaba y se iba despertando en mí un siguiente canal que era el canal de la comunicación. Que fue el que al finalmente eh, era el camino que debía tomar. ¿no? Y vosotras y vosotros diréis, bueno, pero esta chica al final, ¿cómo llega ¿no? al periodismo? Eh, yo recuerdo que en 2002 eh, dije a un compañero, mientras estudiaba el bachillerato de ciencias y ya empezaba a estudiar física y matemáticas, etc., eh, recuerdo que le dije a un compañero, a mí un día el país me publicará un artículo. Y él me dijo, vale. Y yo dije, pero, pero con esta determinación y me dices solo, vale. Ese momento llegó en 2006 cuando el país me premió como talento en literatura con 22 años y me publicó un pequeño micro relato y una entrevista. Quería haberos traído el original, pero debo guardarlo con tanto cariño en algún lado que no lo he encontrado. Entonces eh, os traigo un, un recorte que, que mantengo, ¿no? Eh, lo que en ese momento no sabía era que no iba a escribir un solo artículo, sino que acabaría escribiendo 552 artículos para el periódico El País, algunos de ellos acabarían siendo portada y contraportada, tanto nacional como en la edición internacional del país que se distribuía junto al Herald Tribune. Eh, pero claro, hasta llegar a este momento faltaba todavía mucho trabajo. Y recuerdo eh, exactamente el día en que tomé la decisión de que necesitaba eh, hacer periodismo. Fue el día en que me licencié en Ciencias Ambientales. Eh, precisamente ese día pagué las tasas del título, eh, fui a la universidad y cuando llegué por la tarde a casa con ese horror y que nos entra a todos los licenciados y todas las licenciadas diciendo ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? Justo ese día llamé a mi amiga Ana. Muchas gracias por estar aquí. Llamé a mi amiga Ana y le dije, tía, necesito eh, dar una vuelta con la bici, necesito pensar y necesito centrarme en qué quiero hacer con mi vida. ¿no? Eh, y la vida me dio una oportunidad de centrarme porque a las seis y media de la tarde del 12 de septiembre de 2011 me atropelló un coche y me sentó cuatro meses en una silla de ruedas. Durante ese tiempo, la vida me dio la oportunidad de repensar a dónde quería ir. Y tomé las riendas, por supuesto, con el apoyo de mi familia, sin el cual habría sido completamente imposible que yo estuviera hoy aquí. Y me fui a Madrid, hice las pruebas del máster de Periodismo del País, que había estado curioseando en secreto durante años. Y eh, aprobé, viniendo de las ciencias, entré. Y desde ese momento, desde 2011 hasta aquí, eh, soy periodista. Yo ya era periodista antes. Pero bueno, fue entonces cuando empecé a formarme ¿no? para, para ello. Durante mi trayectoria profesional he escrito sobre miles de temas, he cubierto un eh, montón de, de, de ámbitos distintos, eh, he aprendido a montar vídeo, a gestionar redes sociales y me he ido adaptando, por supuesto, al ritmo que pedía eh, la, la realidad y las nuevas tecnologías, me he ido adaptando a, a los, las herramientas, ¿no? y una de las últimas cosas que he estado haciendo ha sido organizar proyectos culturales en la ciudad de Valencia eh, también en Barcelona eh, colaboro con Fotón Festival que es un festival internacional de fotoperiodismo de la ciudad de Valencia colaboro desde hace un montón de años eh, y bueno he organizado algunos eh, eh, proyectos que posiblemente conozcáis como puede ser por ejemplo Clic al Mercat que es el primer concurso de fotografía en los mercados municipales de la ciudad de Valencia eh, con este concurso nosotras, tanto mi compañera Tania Castro, mi compañera de batallas Tania Castro como yo, eh, movimos a cerca de 200 fotógrafos por 12 mercados municipales de toda la ciudad y la pusimos prácticamente fotográficamente patas arriba con Instagramers haciendo fotos en los mercados, con las yayas y con una actividad frenética. ¿no? Eh, este concurso nos ha dado un montón de alegrías. También aquí otras personas que han participado en él, Fanny Grande, Miguel Lorenzo... Y bueno, aunque he estado organizando proyectos como este, que también me hacen muy feliz, en el fondo lo que, lo que nunca he podido dejar de hacer es eh, periodismo, ¿no? Y sobre todo un periodismo social y de investigación, que es el que me motiva, es el que, el que me llena. Eh, para mí, un periodista y una periodista, yo quería ser médico, ¿no? Y en el fondo creo que hay... Eh, cosas que tenemos un médico y yo en común. Y pensaréis, pero, pero ¿qué dice esta chica? Para mí, un médico trabaja con el cuerpo humano, con la supervivencia de la vida humana. Yo trabajo con el desarrollo de la vida humana, ¿no? Yo trabajo con esas historias, de la misma manera que un médico trabaja con el cuerpo físico de alguien, yo trabajo con el cuerpo social de alguien y de la misma manera que un médico puede destrozarle la vida a una persona, yo también si no hago bien mi trabajo y no solo a una persona sino quizá a toda la sociedad si, si mi trabajo no es lo suficientemente comprometido. Soy muy autoexigente y, y llevo mucho tiempo tratando de, de ser mejor periodista con lenguaje más inclusivo y mirando a, a una sociedad muy diversa, ¿no? Esta visión social del periodismo yo la he aplicado durante toda mi carrera a muchísimos ámbitos, también en los proyectos culturales. Pero, por ejemplo, he hablado de personas refugiadas, he hablado de abusos policiales a colectivos de migrantes, he hablado también y he trabajado eh, las costumbres, la cultura local, he dado también visión social a la economía que por supuesto la tiene. He hablado de, de diversidad y de, de mujer, que es un tema que me interesa muchísimo. Por supuesto, una mirada social a la historia. Tenemos una historia reciente que no puede ser olvidada y la memoria histórica es un tema que, que me interesa especialmente también. Por supuesto, una mirada social a la construcción local, a la gestión de las ciudades. Y, cómo no, una visión social y una mirada social a la política. La política son personas y también eh, tienen eh, opinión, no solo los líderes políticos que eh, lanzan un speech y marcan ellos mismos su propia trayectoria. ¿no? Eh, si hay un tema de los que he cubierto durante mi carrera que haya sido realmente pionero en sí mismo, ha sido eh, el tema del hambre en los colegios, el hambre en las escuelas en 2013 eh, cuando publiqué el, el reportaje que os voy a enseñar ahora eh, nadie prácticamente estaba hablando de este tema eh, recuerdo que casa Caridad alertaba de que eh, durante las vacaciones escolares se le llenaba el comedor de niños y de madres y de familias que necesitaban comer porque no había otro lugar donde pudieran hacerlo y yo ya estaba cubriendo temas sociales para el periódico y, y este tema me interesaba mucho no el reportaje que os quiero enseñar es 6 kilómetros a pie para comer. 6 kilómetros a pie para comer es literal. Eh, esta familia que veis caminaba 6 kilómetros para comer a mediodía todos los días. ¿no? Y os quiero contar cómo surge este reportaje. Este reportaje surge de una investigación y, por supuesto, de, como decía en, en el abstract que, que quizá habéis leído, de vivir con los ojos abiertos. Recuerdo un día paseando por mi barrio que el presidente de la asociación de vecinos de Benicalab, Pepe Beiber, me dijo: eh, Pilar, en este barrio hay muchos niños y muchas niñas que están comiendo una sola vez al día. Y yo le dije: Eso no es posible. Y me dijo: Eso es completamente cierto y te voy a decir quién te lo puede contar. Entonces hablé con una persona. Hablé con otra señora que era profesora de un colegio y cuando ya me di cuenta de que aquella realidad existía, eh, fui a hablar con mi jefe y mi maestro, Pep Torrent, eh, que era el delegado de la Comunidad Valenciana del País en aquel momento, y me dijo, adelante, investigalo. Tardé aproximadamente tres semanas, tres, cuatro semanas, en poder tener listo este reportaje. Eh, y el problema no fue solo encontrar o no encontrar datos sobre la situación, que por supuesto no lo sabía. El problema fue que un tema como el hambre de niños en las escuelas eh, llegaba a ser tan tabú y a estar tan... Increíblemente oculto, como que muchos directores y muchas directoras y profesores y profesoras de colegios no querían decir su nombre y no querían dar la cara por el temor a que la administración eh, autonómica anterior retirara las subvenciones a su colegio y pudieran incluso dar menos eh, menús a los niños y a las niñas. En este reportaje eh, os lo pasaré, eh, os lo, lo compartiré si queréis en las redes sociales. Eh, en este reportaje, como veréis, eh, la mayoría de personas que intervienen no quieren decir su nombre y yo lo he omitido porque a mí me interesaba contar una realidad que estaba ahí. Eh, recuerdo que bueno, cuando ya tenía el reportaje todo armado, me faltaba eh, una historia personal, a alguien que me quisiera contar en primera persona que le estaba ocurriendo esto. Y con mi compañera Tania Castro, una referencia en fotografía que os recomiendo seguir también. Eh, Fuimos a Casa Caridad, que era una de las pocas instituciones que, que tenía datos sobre este tema, y encontramos a Petra. Eh, Petra es esta señora que está ahí con sus dos hijos. Eh, por supuesto, eh, Tania hizo la foto de espaldas para salvaguardar la, la privacidad de esta familia. Eh, y nos contó que tenía mucha prisa y no podía pararse porque tenía que volver con sus hijos a, a, al colegio eh, caminando a mediodía. Los recogía del colegio, caminaban desde Oriols hasta Casa Caridad, les daba de comer en 15 minutos y los volvía a coger a pie y volvían a ir a Oriols porque no tenían dinero ni para el autobús. Esta es una chica de República Checa que vino aquí con su marido. Y que estuvo trabajando en almacenes de fruta, etcétera, pero la economía en 2013 estaba bastante tocada, lo sigue estando, pero entonces era un momento muy duro y se habían quedado sin trabajo y, y necesitaban venir a comer aquí. Al día siguiente de publicar este artículo, decenas de medios de comunicación llamaron por teléfono a la redacción preguntando por mí y pidiéndome el teléfono de esta mujer. Eh, el tema fue eh, objeto de opiniones en distintos periódicos, en tertulias de radio. Eh, fue eh, absolutamente un boom. Los partidos políticos empezaron a reclamar unas mayores ayudas para este tipo de colectivos y un año más tarde hasta 6.200 niños comían en los comedores eh, escolares en verano gracias a ayudas tanto de la Diputación de Valencia como de la Generalitat como de algunos otros ayuntamientos. Eh, este tema tuvo repercusiones políticas, pero por supuesto tuvo repercusiones sociales eh, grandes, ¿no? Al día siguiente, cuando Ana Rosa Quintana me estaba llamando para pedirme el teléfono de esta chica, eh, yo lo negué, negué su contacto a todos los medios de comunicación. Y después de haberlo negado, llamé a Petra para preguntarle, con el contacto de, de todos los medios que me habían llamado, para preguntarle si ella quería que yo eh, le diera a ella los contactos para llamar. Y me dijo que no, porque su vida había dado un vuelco increíble, todo el mundo la había reconocido eh, y estaba abrumada de forma increíble porque el, el director del colegio, los compañeros de sus hijos, sus vecinas y todo su barrio sabían ahora que ella pasaba por una situación como esa. Y era muy delicado eh, ese momento para ella. ¿no? Eh, afortunadamente este tema acabó bien, acabó muy bien. Mantengo todavía cuatro años después el contacto con ella, esporádico, pero lo mantengo. Y más o menos eh, un año más tarde, eh, y con ayuda de un emigrante español en Inglaterra que había pasado por su misma situación y quiso apoyarla, gracias al reportaje que había publicado, eh, Petra salió adelante, encontró un trabajo en otra ciudad, sus hijos pudieron ir al colegio y eh, ahora mismo tiene una vida completamente normalizada y sigue agradeciéndome que nos hubiéramos fijado en ella aquel día, pero este tipo de historias también puede salir mal, porque se trabaja con un material muy delicado, muy muy delicado. ¿no? Eh, además de las consecuencias que tiene sobre la persona entrevistada y sobre la sociedad, esto también tiene consecuencias para mí, no es eh, gratis, no es inocuo hacer este tipo de periodismo, ¿no? Eh, yo creo que ser periodista y ser exploradora y ser una investigadora de historias eh, pasa factura y yo he guardado dentro de mí muchas frases y muchas ideas que se han quedado dentro. ¿no? Por ejemplo, todas las noches las paso sin dormir vigilando que a mi niña de cuatro años no le muerdan las ratas. Esto es en Benicalap. A mis hijos llevo tres días dándoles mañana y tarde macarrones con tomate porque no tengo otra cosa. Todavía recuerdo la cara de esta mujer cuando me lo dijo. Moltes vegades, arribes a pensar que no serveis esperar res a que es proyecto y madonat ganes de lluitar per la vida, en sé madonad que fácil no hay a res, Tot porta el seu esforç, pero que entrenantes pot conseguir tot. Y la última, han dicho muchas mentiras a las viudas para que callasen, pero si podemos conseguirlo, como sea él, yo me lo voy a llevar, me lo voy a llevar conmigo. Esto es eh, Isabel Cuallado. Eh huérfana de padre por haber sido fusilado durante la guerra civil y que con 80 años todavía le está buscando. Eh, si hay un tema que eh, se me clavó de una forma más intensa fue eh, eh, mi viaje a Guatemala en 2015 eh, con manos unidas. Aquel, eh, aquel viaje eh, impactó de una forma tan intensa en mí que hasta el día de hoy no he podido mostrar el trabajo que os voy a enseñar hoy. Y he querido precisamente que esta charla de Pioneer eh, sea una puerta que se abre a eh, enseñaros una realidad que me ha costado incluso a mí volver a mirar. Y os la he querido traer. Es un material inédito. Es una pequeña galería que eh, voy a hacer un repaso rápido por ella. Esta es la región 8 de las fotografías eh, son mías y no están firmadas porque son mías eh, esta es la región 8 de guatemala aunque lo veis todo verde es una de las regiones más secas y más pobres de todo el país y nosotras estuvimos en, en la época de lluvias en un viaje de prensa con manos unidas que tuvieron a bien invitarme en 2015 ¿no? fue aquí cuando cuando pude comprobar la dimensión real de ese hambre y de esa pobreza que había conocido en España. En Guatemala, el 55% de los niños sufre algún tipo de desnutrición. Es el quinto país del mundo con mayor desnutrición infantil, el quinto país por encima de muchos países africanos, incluso con lo que se pueda pensar. ¿no? Si el 55% de los niños tiene desnutrición infantil el 75% de los niños indígenas tiene desnutrición infantil. Eso es eh, prácticamente la totalidad de los niños indígenas. Visitamos dos centros de recuperación de, de, de niños con este tipo de, de problema y eh, no voy a, a, a entrar con mucho detalle, pero os quiero presentar algunas personas que conocí. Este niño tiene tres años, la mujer con la camiseta naranja que está al lado, es su madre. Eh, tiene el abdomen así, no porque esté embarazada, sino porque está desnutrida. Eh, y gracias a este niño descubrí que hay dos tipos de desnutrición infantil severa, marasmo y cuasiorcor. Este niño estaba en un estado muy grave y eh, aunaba las dos, los dos tipos de desnutrición infantil. Pese a haber estado ingresado un mes, que es el tiempo que se necesita para que eh, un niño eh, de estas características se reponga, eh, él no había conseguido reponerse del todo y nos contaron un poco su caso y eh, una semana después de volver a España eh, nos explicaron que había muerto, eh, había fallecido y había muerto de hambre. Este niño además eh, es una de las razones, este caso además es una de las razones por las que todavía no había podido enfrentarme a este trabajo, porque el nombre de este niño es Darwin, que fue uno de los pioneros en la descripción de la evolución de las especies. Esta niña se llama Silvia, tiene 12 años, es hija de una familia con cinco hermanos y también está en este centro, que es un centro, el centro Betania, mediado por Manos Unidas, que hace un trabajo increíble con estas personas. ¿no? Estos niños lo que comen básicamente es eh, un preparado, comen de forma regular, que es lo único que necesitan, eh, y comen un preparado proteico muy compacto de eh, maíz, se llama atol, maíz o arroz o de algunos cereales. Además de visitar este centro, eh, cuando terminó nuestro tour con Manos Unidas, eh, por las noches a mí me interesaba continuar el tema. Entonces eh, contacté con una cooperante y me llevó a un centro público de tratamiento de la desnutrición infantil. Este es el estado tan inmensamente precario de un centro como ese, en el que hay unas 17 cunas y en épocas de sequía, como es eh, abril y mayo, eh, puede llegar a haber hasta 20 y 25 niños con sus madres que duermen en el suelo cuando no caben en las cunas, ¿no? Este es el señor Ramón con su hijo de tres años. Llegué por la noche y los niños están durmiendo. Y, y bueno, ese señor Ramón lleva 20 días con el niño aquí y el niño se está recuperando bien. Este es el señor Antonio con su niño de tres años. Eh, este niño es gemelo de otro y es la segunda vez que ingresa. La primera vez que ingresó tenía seis meses, ingresó con su hermano. Eh, normalmente. Es extraño que los padres estén en este tipo de lugares, son las madres las que suelen estar, pero cuando la madre tiene otros hijos más pequeños o hijos sanos que cuidar, como no puede traerles aquí para evitar eh, las infecciones colaterales por neumonía o por diarrea, la madre se queda cuidando de los niños y él es el padre quien viene a, a este tipo de centros. ¿no? Y esta señora es Margarita con su niña de tres años también, que está en ese momento durmiendo. Todas estas historias son eh, una pedrada eh, para, para alguien que mira a la sociedad con, con ojos, eh, diríamos, eh, positivos, ¿no? que, que cree en, en la sociedad. Pero creo que es muy necesario sacar estas historias a la luz y es mi compromiso, voy a seguir haciéndolo. ¿no? Eh, lo más difícil de dedicarse al periodismo en el momento actual es eh, conseguir la constancia. Porque está pasando el sector por un momento bastante duro. Pero tengo ideas, tengo ilusión, tengo muchos proyectos y yo voy a seguir mientras, mientras pueda y mientras cuente con la complicidad de todos vosotros y todas vosotras que sois los lectores y que también tenéis un compromiso con nosotros pagando por los contenidos y valorando nuestro trabajo. ¿no? Quería enseñaros. Simplemente para finalizar, gracias Xavi por este, esta mini extensión que me estás permitiendo. Eh, quería, enseñaros para finalizar un tráiler pequeñito de un documental que os recomiendo mucho. There is a saying about the, the boss? Did I tell you? They say if you wait for the boss, the boss will come. I say, yeah. I waited 98 years for the bus to come <laughs> nobody cared about what I did. And I don't know why I, I kept going. It was a hard thing to get people to accept it. But now they accept it. A lot of people are doing what I'm doing. And it's okay with me. <laughs> That's, that's whole life. Yo eh, entiendo que muchas veces en el mundo actual abrir caminos nuevos eh, da miedo. Y eh, quería terminar eh, esta charla con una frase que fue la que a mí me quitó el miedo a la oscuridad y también eh, la dijo una mujer que fue fundamental en mi vida, que fue mi abuela. La frase está en el PowerPoint, pero la voy a recitar. Eh, dice, el miedo es libre, cada uno coge el que quiere. Yo os animo a que abráis la puerta a los miedos, dejéis que se vayan y que os lancéis a emprender caminos nuevos y a abrir eh, vías nuevas. Muchísimas gracias a todos y a todas por